los dragones de Komodo son en general solitarios y cada uno tiene su territorio. Las hembras no van a dejar que un macho se acerque a ellos a no ser que estén en celo. Pero el celo les dura una semana, una o dos veces al año. Quedan aproximadamente unos 1.500 ejemplares en libertad. Por eso también es muy importante su mantenimiento en instituciones naturales, en instituciones de animales y su reproducción en estas instituciones.